Ustedes quienes están viendo por medio de Facebook hoy en esta mañana, nuevamente estamos contentos por su presencia, por medio de sintonizarnos por medio de Facebook. Queremos siempre decirles que aquí son bienvenidos todos ustedes. Yo sé bien que en casa se encuentran algunos hermanos que en este momento no se están sintiendo bien, pero esperamos en el Señor que puedan en el tiempo futuro sentirse mejor y puedan regresar aquí con nosotros. Estaremos orando por ustedes y por toda la familia. Para nosotros quienes estamos aquí en esta mañana, hermanos, estamos contentos por su presencia. Esperamos que en esta mañana cada uno de nosotros pueda entender lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente al tema que estamos tratando en los domingos por la mañana. Como usted bien sabe, estamos viendo las afirmaciones audaces de nuestro Señor Jesucristo y estamos considerando el libro de Juan, el Evangelio según Juan, viendo varias cosas, varias afirmaciones que nuestro Señor Jesucristo nos dice a través de este libro. Once again, we're so thankful for those of you that are visiting with us through the means of Facebook. We appreciate you coming to us by the means of this technology. We want to let you know that you're welcome here anytime that you choose to come and be with us. We're meeting every Sunday morning and Sunday evening and also on Wednesdays. We're mindful of the fact that there are some of you, members of this congregation, that are still at home recuperating from illnesses, and we continue to pray for you and for your family that all may go well and that soon you will be here with us. For the rest of you, thank you for joining us this morning, and we ask that if you have any questions, anything that you would like to ask of us, be sure and do it through the means of this technology, or you can call the building and one of the elders will answer the phone. We're so thankful for all of you that are here this morning. We're so grateful that God has given us another day, another Sunday, to come and to worship Him in spirit and in truth. We're so thankful for those of you that are visiting with us this morning. We ask that if you have any questions or anything that you would like to ask of us, that you will do so whenever we finish our sermon or whenever we are dismissing from this building. This morning I'm going to continue with the subject matter that we have been looking at, which is the bold affirmations of Jesus Christ, which are found in the book of John. We're studying these affirmations that are found in the book of John, and we have already studied several of them. This morning we're going to continue with that, and we're going to be looking at John chapter 5 and verse 22. En Juan capítulo 5, versículo 22, hermanos, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Juan capítulo 5, versículo 22, otra afirmación de nuestro Señor Jesucristo que nos dice de la siguiente manera. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Another bold affirmation of our Lord Jesus Christ is found in John chapter 5 and verse 22. In John chapter 5 and verse 22, we read the scripture as follows. For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son. Que el Señor bendiga su palabra. May God bless His holy word. Vamos a orar, hermanos. Señor y eterno Padre que estás en el cielo en esta mañana, le damos gracias por la oportunidad que usted nos da para poder estudiar una porción más de su palabra. Te ruego pues que esté con cada uno de nosotros y que nos ayude, eterno Dios, no solamente a entender, pero que podamos poner en práctica las cosas que usted nos habrá enseñado por medio de su palabra. Esté con este servidor suyo para que las pueda enseñar de una manera, eterno Dios, simple, sencilla, para que así no exista ninguna confusión en nuestra mente. Heavenly Father, we're so thankful for the opportunity that you have given us this morning to study another portion of your word. In doing so, Father, I ask that you will be with thy servant, that I may be able to herald your word in such a manner, Father, that no
doubt or confusion will rest in our mind, but that we will come to a complete understanding, and in doing so, Father, that we can assimilate those things that you will teach us this morning in our lives, that we will become better persons before thee. It is through your Son, Jesus Christ, that we ask these things. En el nombre de Cristo Jesús que te pedimos todas estas cosas. Amén. En Juan capítulo 5, versículo 22, estamos viendo la afirmación de nuestro Señor Jesucristo que nos enseña que Él es el cual el Padre ha escogido para que sea el juez de todas las cosas. In John chapter 5 and verse 22, we notice that the affirmation that Jesus Christ is bringing forth is that the Father has given him all authority to be the judge over everything. Y al ver esto, nos preguntamos las siguientes preguntas. Bueno, si Jesucristo es el juez, o va a ser el juez sobre todas cosas, entonces, ¿cuándo se llevará a cabo esto? Existen versículos en el Nuevo Testamento que nos enseña que realmente Jesucristo será nuestro juez. La segunda pregunta, si Jesucristo nos va a juzgar en el último día, entonces, ¿cuál es el medio que Jesucristo habrá de usar para que así nosotros estemos preparados para cuando vengamos a ser juzgados, ya por lo menos entendamos en cómo va a llevarse el juicio? Tercero, si acaso así es, entonces, miramos nosotros, ¿qué es lo que Jesucristo habrá de juzgar en nuestra vida actualmente, para que así estemos preparados para ese día? Whenever we read John chapter 5 and verse 22, and we notice that Jesus Christ is affirming that he will be our judge at the last days, because this is what the Father has given him to do, there are several questions that we need to ask concerning this verse. Number one, if Jesus Christ is going to be my judge at the last days, when will this take place? Are there verses in the New Testament that teaches me when exactly will be the date when this will take place? Second, the second question is, if Jesus is going to be my judge, then what is it that he is going to use as a standard in order that I may be able to be well prepared for that day? And the third question is, if there's going to be a standard that Jesus Christ is going to use to judge me, then what is he going to judge of me in order that I may be able to do something about it right now while I'm alive? Because I know that whenever I die, there will be no opportunities to change those things. Let us consider what the New Testament says concerning the following questions that we have asked. Vamos a considerar lo que el Nuevo Testamento nos enseña concerniente a las preguntas que hemos hecho. Primeramente, yo quiero estudiar con ustedes algunos versículos del Nuevo Testamento que nos enseña que Jesucristo tiene toda la autoridad, es decir, que Él es el quien Dios, el Padre, ha seleccionado como juez en el cual habrá de juzgar todo. Primeramente, miramos nosotros en el Nuevo Testamento, empezando con el libro de Hechos, capítulo 10 y versículo 42, que nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En Hechos, capítulo 10 y versículo 42, entendemos que la palabra de Dios nos enseña la siguiente manera. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Aquí está el escritor Lucas escribiendo y nos está diciendo nuevamente, nos está recordando de nuestro Señor Jesucristo. En este momento nuestro Señor Jesucristo se encuentra a la diestra del Padre. Hechos capítulo 2 y versículo 28 en adelante, Colosenses capítulo 3 y versículo 1,
Y otros versículos nos enseña la postura de Jesucristo en estos momentos. Y Él está, según como dice 1 de Juan capítulo 2 y versículo 1, como un abogado listo para abogar por nosotros concerniente a las cosas que nosotros en este mundo hacemos y nos debemos arrepentir ante el Padre. Pero Jesucristo, según este versículo, se le ha dado la autoridad para que sea el juez sobre muertos y vivos. Es por esto que miramos nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28, que la palabra del Señor nos dice: no os maravilléis que vendrá día cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz de Jesucristo. Porque dice primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2 en adelante, que Él vendrá con voz de arcángel y que todo mundo, toda persona habrá de oír su voz. Todos vamos a ver a aquel juez venir en las nubes, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, y miramos nosotros que lo vamos a ver sentado en su trono, listo para juzgar. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 11 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto se está refiriendo a Cristo Jesús. Si usted entiende y ha leído el libro de Apocalipsis, se dará cuenta que el capítulo 19 está hablando del jinete en el caballo blanco, en referencia a Jesucristo, aquel que había de conquistar, aquel que había de tener el mando, la preeminencia, el rango para poder juzgar a todo mundo. Y ya en el capítulo 20 miramos nosotros, en el versículo 11, en donde ya se presenta a Jesucristo en este estado como un juez que va a venir de juzgar a todo el mundo, muertos y vivos. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 5 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 5 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 1 Pedro 4, 5 dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, amigos, creo que estos son suficientes versículos para que podamos entender que a Jesucristo se le ha dado la autoridad para que Él sea el juez, como dice el versículo 22 de Juan. A él se le dio toda la autoridad para que Él sea el juez, para que Él venga a juzgar a todos, muertos y vivos. En este momento se encuentra como un mediador, porque todavía el mundo existe, pero vendrá tiempo, como dice segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 10, vendrá tiempo cuando este mundo ya no va a existir, sino que será quemado, será destruido. Es lo que dice el versículo. Y desde ese momento en adelante, entonces, vamos nosotros, los que estamos vivos, 1 Corintios capítulo 15, vamos a ser, y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, vamos a ser arrebatados hacia el cielo. Y los que estamos en el sepulcro, vamos a oír la voz de Jesucristo y vamos a resucitar. Algunos a vida eterna, otros a condenación. Pero todos estaremos ante el trono. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Todos estaremos ante el trono de Jesucristo para ser juzgados. Whenever we look at the first question that we ask this morning, and whenever we consider, I would like to take you to some of the passages within the New Testament that relates to us the fact and substantiates the truth that Jesus Christ will be our judge. For example, and I will not be reading the scripture because it takes more time
But if you do not understand Spanish and you would rather hear it in English, I would suggest that you get a pencil and a notepad and write down the verses in order that you may be able to later on study them at home. But whenever we go to the book of Acts chapter 10 and verse 32, we notice there that the Bible is making reference to the fact that Jesus Christ is the judge of those that are alive, and that he is the judge of the dead as well. Jesus Christ has been given the authority by the Father to be that. In John chapter 5 and verse 28 and 29, it says, "Do not marvel. Time will come when those that are in the tombs will hear his voice." Whose voice? The voice of Jesus Christ. How do we know that? Because in 1 Thessalonians chapter 4 and verse 12 and following says that he will come with the voice of an archangel. And all that are in the tomb, going back to John 5:28, will hear his voice. And those that have done good will resurrect unto goodness, or the resurrection of goodness. And those that have done bad will resurrect unto the resurrection of condemnation. But everybody will hear his voice. As a matter of fact, in the book of Revelation chapter 1 and verse 7, it says that all eyes will see Jesus Christ. Jesus Christ will be coming in the clouds, and he will be sitting in his throne as the judge. According to the book of Revelation chapter 20 and verse 11, it makes reference to that fact, that Jesus Christ will come in the clouds, sitting in his throne, and being able to judge the living and the dead. We notice this to be a fact because in 1 Peter chapter 4 and verse 5, it makes reference to the living and to the dead. So no one will escape. Everybody will face the judgment day. We will stand before Jesus Christ. According to 2 Corinthians chapter 5 and verse 10, we will stand in front of the throne of where Jesus Christ sit, and we will be judged. And that's what the Bible says. And I think that these are sufficient scriptures for you and I to be able to understand that Jesus Christ is the one that will be judging us. However, the question that needs to be answered remains. With what will Jesus Christ judge us? With what? We know that he is coming. And that's another thing, that we don't know when Jesus Christ will come for the second time. You see, in the book of Matthew chapter 24 and verse 36, it says that no one knows when Jesus Christ is going to come. He repeats that in verse 42, and he repeats that in verse 44. And also in Matthew chapter 25 and verse 13, he makes reference to the fact that nobody knows when Jesus Christ is going to come. In Acts chapter 1 and verse 7, the apostles asked that same question. And Jesus Christ told them that it was not for them to know. But the fact remains that Jesus Christ is coming. And when he comes for the second time, that's when the judgment will take place. And that's where we will be judged according to the rest of what we're going to study. Pero mirando nosotros, hermanos, que la pregunta que también tenemos que contestar es la siguiente. ¿Cuándo habrá de ocurrir todo esto? Bueno, la Biblia nos enseña que habrá de ocurrir cuando venga Jesucristo por segunda vez. Nosotros no sabemos, nadie sabe. Mateo capítulo 24, versículo 36, dice que nadie sabe cuándo Jesucristo habrá de venir por segunda ocasión. Lo vuelvo a repetir en el versículo 42 y también el versículo 44. Y lo vuelve a afirmar en Mateo capítulo 25, versículo 13. En Hechos capítulo 1, versículo 7, los apóstoles le preguntan a Jesucristo que cuándo habrían de ocurrir este momento, porque Jesús ya estaba listo para ascender hacia el cielo en esa ocasión. Y Jesucristo les dice que no está en el poder de ellos de saber cuándo. Pero con certeza sabemos que Jesucristo habrá de venir. Porque los ángeles que estaban ahí en ese momento le dijeron a los apóstoles, así como lo han visto ascender hacia el cielo, así habrá de regresar. Los ángeles dijeron eso.
El Padre dice que habrá de regresar. Y Jesucristo mismo dice que habrá de regresar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Solo que sabemos bien que Jesucristo habrá de regresar por segunda vez. Y ahí pues es cuando se habrá de llevar a cabo el juicio. ¿Pero con qué nos va a juzgar Jesucristo? Bueno, empezamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Pero noten lo que dice el resto del texto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. En este versículo nos damos a entender que existen varios libros. Libros, dice, plurales, y luego dice libro, en donde está escrito los nombres, y los nombres que van a ir con Jesucristo, los nombres que van a ir no con Jesucristo. Y luego otro libro en donde están escritas las obras nuestras. Entonces, ¿por qué tanto libro? O póngase a pensar, cuando nosotros leemos en la Biblia la historia panorámica, nos damos cuenta que la Biblia nos presenta de diferentes dispensaciones. Está la dispensación patriarcal, está la dispensación mosaica, está la dispensación cristiana. Y cada dispensación existió un libro. Y en este libro se escribió la ley de Dios. Y la ley de Dios que se escribió en este libro era aplicable únicamente para esa dispensación. Sería un Dios injusto si acaso Dios me juzgara a mí conforme a la ley mosaica. Yo nunca viví durante la ley mosaica. Entonces, ¿qué derecho tiene Dios de juzgarme conforme a la ley mosaica? Yo no viví durante la ley patriarcal. ¿Qué negocio tiene Dios de juzgarme conforme a la ley patriarcal? Yo he vivido durante la dispensación cristiana. Y durante la dispensación cristiana tenemos un libro. Y este libro es el libro el cual nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Es la ley de Cristo. Santiago capítulo 1, versículo 25, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Santiago 1, 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley. Y uno tiene que interpretar conforme el contexto de a cuál ley está hablando. La de la libertad. Persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La ley perfecta, la ley libertadora, porque la ley de los patriarcales no libertó a nadie. La ley mosaica tampoco libertó a nadie. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4 dice que la ley mosaica no podía dar el perdón de pecados a nadie. No pudo libertar a nadie. Pero la ley de Cristo, la ley perfecta, esa sí da libertad. Y esta es la ley en la cual yo vivo, en la cual usted vive. Y esta ley y este libro es el que se va a usar para juzgarme, para juzgar a todos nosotros. Y por esto Apocalipsis dice, se abrieron libros, plural, se abrieron libros. Porque delante de Dios van a estar los que vivieron desde el principio del mundo hasta este tiempo cuando Jesús esté juzgando. Y hay variedad de gente que vivió en diferentes dispensaciones. Y miramos nosotros que van a ser juzgados por esa ley. Pero nosotros, hermanos y amigos, no te tienes que preocupar por la patriarcal, no te tienes que preocupar por la mosaica. Preocúpate por lo que dice el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, las palabras de Jesucristo, son las que nos van a juzgar. En Juan capítulo 12, versículo 48 en adelante, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Juan capítulo 12, versículo 48 en adelante dice, el que me rechaza, esto es Jesucristo hablando, y dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien
le juzgue la palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que yo he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Entendemos? Jesucristo, las palabras de Jesucristo son las que nos van a juzgar. Entonces, ¿quiere usted entender el medio, el estándar que Jesucristo va a usar para juzgarle? Lea desde Mateo hasta Apocalipsis. Ahí está todo lo que usted y yo debemos de entender. Y cuando yo estoy seguro y cuando yo entienda completamente de que estoy viviendo fielmente ante Dios y estoy cumpliendo con la palabra de Dios, no quiere decir que soy perfecto, porque puedo caer, pero entiendo perfectamente que estoy cumpliendo la palabra del Señor, entonces yo puedo decir, como el apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 7 en adelante, note lo que dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Noten la seguridad del apóstol Pablo, un hombre que vino a ser perseguidor de la iglesia, un hombre que se vino a enojar en contra de los cristianos, castigó a los cristianos, los puso en la cárcel, los mató. Y en este momento el apóstol Pablo está diciendo, yo tengo la seguridad en mí, de que en el momento que yo muera, yo voy a recibir la corona de justicia. ¿Qué les parece? Una seguridad tremenda en este hombre, que antes su vida era una vida que nadie deseaba. Así nosotros también podemos tener esa seguridad. Porque así como el apóstol Pablo, que entendió perfectamente las palabras de Jesucristo y las cumplió la manera en como él pudo ante Dios fielmente, así nosotros podemos entender y podemos cumplir y vivir fielmente. Y el Señor nos dará la corona de la vida. Que no es lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces, ¿cuál medio, cuál estandarte usará Jesucristo para justificarnos, para juzgarnos, perdón? La Biblia. Es por esto, amigo, que le decimos a usted, de que usted que está aquí en esta mañana, si usted no ha sido bautizado en Cristo Jesús, está condenado. No porque yo lo diga, sino porque Jesucristo lo dice. Note lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. En Romanos capítulo 8, versículo 1, note lo que la palabra de Dios nos dice. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voltee la moneda al otro lado. Toda condenación existe para los que andan conforme a la carne. Y la persona del mundo anda conforme a la carne. Es uno que no ha sido justificado sus pecados. Y por lo tanto, entienda esto. La Biblia dice que usted está condenado. No importa que tal fulano diga que eres salvo. No importa lo que diga papá, no importa lo que diga mamá. Dios dice, si no estás en mí, oh Jesucristo, si no estás en mí, estás condenado. Punto. No se lleva gran inteligencia para entender estas cosas. Todo está en la Biblia. Pero por causa de que procrastinamos y no leemos la palabra del Señor, no sabemos. Y entienda esto, amigo. Su ignorancia no va a ser excusa ante Dios. ¿Recuerda aquel hombre que fue a Hades? El lugar en donde van las almas de todos los que mueren.
Y les dice, este hombre dándose cuenta ya en la situación en la cual él estaba, en el lado de tormento, sufriendo, Señor, manda a alguien a mis hermanos que están en la tierra para que no lleguen a entrar en donde yo esté. ¿Y qué le dice el Señor? La Biblia tiene, la palabra de Dios tiene, los profetas tienen, dando a entender que la ignorancia no va a ser excusa. Léalo. Lucas capítulo 19, versículo del 16 al 30. Ahí está todo. Entonces miramos nosotros que esto es lo que Jesucristo habrá de usar. Now for the English part. Whenever we look at the Bible, we notice that yes, Jesus Christ is going to judge us. That we don't know when this will take place, but we know that it will take place. And what is he going to judge us with? What is he going to have as a standard? Well, whenever you go to Revelation chapter 20 and verse 12, you will read there that books will be opened. And notice the plurality, books. There are books, and there is the book of life, and there is the book where the works are written. Your works and my work are written in a book by God. He knows everything, even the secret things that we do. He's written them in a book. That book will be open. But then there's another book, the book of life. See, God already knows who's going to go to the left and who's going to go to the right. Matthew chapter 25 and verse 34 through 40 something. He knows. Not because he wants to send them there, but because you and I have made a choice on this earth where we want to go. It's not God's responsibility. God has already given you the opportunity. He's already given you the book that you and I can read, that you and I can understand. What else do you want him to do? He sent his son to die on the cross for you and me. What else do you want him to do? He cannot force you because he did not create you as a robot. He gave you a mind to think. He gave you a heart to think, to analyze. So therefore, we notice that the books will be written. And the reason why it says books is because in the Bible we have different dispensations. We have the patriarch dispensation, we have the Mosaic dispensation, and we have the Christian dispensation. We're living under the Christian dispensation. And it would be unfair for God to judge me according to the patriarch dispensation. I did not live under that dispensation. I did not live under the Mosaic dispensation. It would be unfair for him to judge me according to the law that he gave at that time. It's fair for God to judge me according to the dispensation in which I live, and I live under that Christian dispensation. And consider what James chapter 1 and verse 25 says, that we are to look attentively to the law of liberty, the law that belongs to Christ. That's the law that will be judging me. Because the law of the patriarch couldn't give me liberty from sin. The law of Moses couldn't give me liberty from sin. But the law of Christ, which is perfect, can give me the forgiveness of sin. And God will no longer remember that. So this is the law that I'm living under. And God will open the book to judge me according to that. And go now to John chapter 12 and verse 48. Where Jesus Christ simply says that at the last day you will be judged by his words that he has spoken. The words that has come from the mouth of the Father has been given to him, and he has spoken those words. In the judgment day he will judge us through his words, and his words is the New Testament. That's why we can understand what's going to happen in the day of judgment. There will be no surprises for me. I will understand. I will understand. And you know what? Ignorance is not going to be an excuse. You remember the Apostle Paul? The Apostle Paul was a murderer. He was a persecutor of the church. He was one that dealt severely, severely with Christians. He killed them. He put them in jail, according to the Bible. But notice what he says in 2 Timothy chapter 4 and verse 7 and 8. He says, I have fought the fight. I am ready to go. And I'm ready to receive the crown that God is going to give me.
Can you get this person, a person that lived a life of murder, killing Christians and persecuting the church, now saying this? Because he knew what the Word of God taught. He had done everything according to what Jesus Christ had told him to do. And he was ready to go with Christ. See, this is the confidence that we should have. So when someone asks him, where are you going? What do you mean, where are you going? To McAllen or to mission? No, no, no. Where are you going after you die? Are you going to hell or are you going to heaven? Well, I don't know. That's ignorance in your part. Because you can know where you're going. Right now you can know where you're going. And this is the map that will tell you where you're going. If you're going to hell or if you're going to heaven. Ignorance is not going to save you. In Luke chapter 19 and verse 16 to 30, there was a man that went to Hades. But he went to the part where it was a part of torment because he did not do what was according to the will of God. And being there, he asked Abraham, can you send someone to earth so my brothers will not end up where I am at? And the response was, they have the word. Let them read it. Let them find out for themselves what they need to do. You see, ignorance is not going to be an excuse. So therefore, we need to be prepared. And we already know what we need to do because it is written in this book. And finally, y últimamente, hermano, ¿qué es lo que nos va a juzgar? Nuestras obras. Dice Romanos capítulo 2, versículo 6, que seremos juzgados según nuestras obras. Apocalipsis capítulo 20 versículo 12, la última parte, seremos juzgados según nuestras obras. Y no crean ustedes que Dios es olvidadizo. Dios es omnisciente. Él tiene una memoria y se acuerda de todo. Y más de esto, se está escribiendo en un libro. Y quizás nuestros pecados que nosotros hayamos hecho en privado, que nadie me ha visto, pero... ¿alguien está viendo? Dios sabe. Seremos juzgados por los pecados en secreto. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Y también Romanos capítulo 2, versículo 16. Seremos juzgados por los pecados en secreto. Solo que todo está escrito. Y simplemente porque nosotros llegamos a un punto que ya no recordamos, pero nunca se arrepintió de él, eso todavía está patente ante Dios. Porque lo único, pongan atención, lo único que quita nuestro pecado es la sangre de Cristo Jesús. Y si usted no ha sido bautizado o bautizada en agua para tener contacto con la sangre de Cristo Jesús, sus pecados no han sido quitados. Es lo que la Biblia enseña. Cuando uno es bautizado, viene a tener contacto con la sangre de Cristo Jesús. Y es justificado, santificado, y viene a resucitar a una nueva criatura. Entonces, si ha hecho esto, entonces sus pecados han sido borrados. Y la Biblia dice que Dios ya no se recuerda sus pecados después de eso. Hebreos capítulo 8, versículo 12 nos habla de eso. Y Romanos capítulo 4, versículo 7 y 8 nos habla de eso. Pero podemos volver a caer en pecado. Y cuando vuelvamos a caer en pecado, y si no nos hemos arrepentido de ese pecado todavía está sobre nosotros. Y es el que nos va a estorbar de entrar al reino. Por eso es que la palabra del Señor dice que Dios perdona únicamente cuando hay arrepentimiento. Todo lo que dice Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 y versículo... que es uno en adelante. Lucas capítulo 17, versículo 1 en adelante. Note lo que dice. Estas son palabras de Jesucristo. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, pero ay de aquel que por quien viene. Mejor le fuere que se atase al cuello una piedra de molino y se arroje al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirar
por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciéndole, me arrepiento, perdónale. El punto principal de estos versículos es de que no somos perfectos, aunque el bautismo nos pone en una perfección, pero existe la posibilidad de que podamos pecar. Y cuando pecamos, el arrepentimiento es necesario para que exista perdón. ¿Me entendieron? El arrepentimiento es necesario para que exista el perdón. Y cuando no hay arrepentimiento, porque muchos de nosotros, ¿verdad?, somos orgullosos y no nos queremos humillar a arrepentirnos. Pero cuando hay arrepentimiento, es cuando hay perdón. Y así trabaja Dios. Dios no viene a perdonar a nadie hasta que haya arrepentimiento. Simón, en Hechos capítulo 8, los apóstoles le dicen, arrepiéntete para que el Señor te perdone. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 25-26, la idea es, arrepiéntete para que recibas el perdón de Dios y para que escapes de los lazos del diablo. Seremos juzgados por nuestras obras. Y es otra cosa, que yo no conozco sus obras, ni usted conoce mis obras. Pero Dios sí conoce todo. Él es omnisciente, conoce todo. Y por lo tanto, Jesucristo siendo Dios, Él ya conoce todo de nosotros. No puedo ir y... No. Cuando lleguemos ahí es mejor quedarnos callados y no decir nada, porque ¿qué puede decir usted? Job trató de argumentar con Dios y Dios lo calló. ¿Quién eres tú para que argumentes conmigo? Le dice a Job. ¿Estuviste tú cuando yo crié el mundo? Y así nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para contentar contra Dios? Para argumentar contra Dios. Nomás de sentarnos ahí, quedarnos callados. Y recibir nuestro juicio. Pero si yo vivo conforme a la palabra del Señor, yo tengo confianza de que yo estaré con Dios por una eternidad. No soy un hombre perfecto. Y gracias por el arrepentimiento, porque puedo arrepentirme y recibir el perdón. And the last thing that we see here in John chapter 5 is concerning what will Jesus Christ judge us of, and that is our works. This is mentioned in Romans chapter 2 and verse 6, and also Revelation chapter 20 and the latter part of verse 12. It says there that there will be a book open where all our works are found in there. You see, we might have a problem of remembering what happened last week, but God doesn't have that problem. God is a God of omniscience. He doesn't forget anything. Hebrews chapter 6 and verse 18 and following speaks of that. That God is not an unjust God, and that He is not a forgetful God. He remembers everything. And He will bring that to our faith in the judgment. So therefore, even if our sins were secret, God will bring that to light. If we have not repented of them, He will bring that to light. So the best thing for me is to be able to be right with God. How can my sins be forgiven if you're not in Christ? Then your sins are not forgiven, because you have to come in contact with the blood of Jesus Christ in baptism. That's what the Bible teaches. That you are submerged in water, and that's where you come in contact with the blood of Jesus Christ. We're speaking of something figuratively, something symbolic.
Because it symbolizes the death and the burial of Jesus Christ and the resurrection into a new life. That's what Romans chapter 6 and verse 12 and following speaks of. And that's the only way how your sins can be forgiven. Because thereafter, the Bible says that you are a person that God no longer remembers your sin. Hebrews chapter 8 and verse 12. Romans chapter 4 and verse 7 and 8. However, it doesn't mean that you will not sin again, because there is a possibility that you will sin. And the thing is that whenever you sin, we now have Jesus Christ sitting at the right hand of God as our advocate. 1 John chapter 2 and verse 1. And that he will forgive us if we repent of our sins. This is what was told to Simon in Acts chapter 8. And this is what Paul teaches in 2 Timothy chapter 2 and verse 25 and 26. But we need to repent of our sins. As a matter of fact, in Luke chapter 17 and verse 1 through 4, it is exactly the teaching of Jesus Christ. If there is no repentance, there is no forgiveness. In order for forgiveness to be received, there has to be a repentance. But sometimes repentance is very difficult for some of us because we are so proudful. We're so proudful. And our pride stands in the way of reaching the point of repenting of our sins. We do not want to show weaknesses in our life. We do not want to show that we are pushover. But we are frail. And there is a possibility of sin entering my life, even though I have been baptized. And I have to make things right with God. Because if I don't make things right with God, then my prayer will be hindered. My worship will be hindered. My worship will be hindered. Matthew 5, 23 and 24. My prayers will be hindered. 1 Peter chapter 3 and verse 7. And God will not accept what I give him in return. Because darkness cannot dwell in light. I cannot have fellowship with God. Así que, hermanos, en conclusión, ¿dónde estamos? Cristo ha afirmado de que Él es quien nos habrá de juzgar. Y si ya entiende y sabe esto, ¿qué preparaciones va a hacer usted? ¿Qué preparaciones voy a hacer yo para ese encuentro con Jesucristo en aquel día? But the question this morning is, what are you going to do? If you know for a fact that Jesus Christ will be our judge, what are you going to do in order that whenever we come to that day, we will be prepared for judgment? Now the choice is yours. Now that you've heard the message, it's your choice. What are you going to do with what you heard? It's up to you to make your decision. Están ustedes, hermano y hermana, que haga su decisión, amigo y amiga, que haga su decisión. ¿Qué va a hacer? Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.